Gracias. Estoy buscando a una nenita más o menos de esta altura. No, ¿viste? No. La verdad que muy atento hoy no estuve. Te sirvo un cortadito. No, gracias. Pero mira que es invitación de la casa. Ah, entonces sí. No. Me lo debes para la próxima. Pero si no vienes nunca por aquí. No, te prometo que la semana que viene estoy aquí como un soldadito de promo. ¿Y hablamos de fútbol? Hablamos de fútbol, pero no me vengas con ese equipo de pataduras del que eres hincha. Porque para hablar de fútbol... Después la seguimos. It's not for the money, the hope and despair. It's not for the leaving of love that was there. Hey, vamos, besa durmiente, vamos. Abriendo esos ojitos. ¿Eh? Ay, qué lindo, ¿sí? ¡Ey! ¿Besa durmiente? Abriendo esos ojitos, vamos. ¡Ey! Atento a seguridad, Nano. Habla, atento a seguridad, cambio. Sí, te escucho, Nano, cambio. Encontré a la nenita que se había perdido. Así que, por favor, avísenle a Camila, que está en mi oficina. Y también avísenle a todos los que la están buscando. Cambio. ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. Y también díganles que voy a tardar un poquito. Que no se preocupen. Cambio. Estás mirando, me estás espiando, ¿eh? Sus ojitos están un poquito cerrados todavía. ¿Quieres una taza de leche caliente? Sí. ¿Sí? ¿Bocha? Sí, Nano. Sí. ¿Puede ser una taza de leche caliente con chocolate? Sí. ¿Galletitas o medialunas? Medialunas. Medialunas, bueno. Una taza de leche chocolate con medialunas. Va, vamos a marchar. ¿Estás asustada? No. Yo sí. Bueno, un poquito. Lo que pasa es que como no te encontraba, me asusté un poquito, pero... Ya está, se está pasando. ¿Sabes una cosa? Yo tengo una mascota, que es un lobito marino, que se llama Poroto. ¿En serio se llama Poroto? ¿No te gusta el nombre? ¿Te gusta? ¿Segura? Porque si no te gusta, le cambiamos el nombre y listo, ¿eh? ¿Te gusta que se llame Poroto? Sí. Bueno, entonces se va a seguir llamando Poroto. ¿Te gustaría contar? Cami. Nano la encontró. Avisó que está bien. ¿Y por qué no viene? ¿Dónde están? Bueno, si tardes por algo, Silvio, no te preocupes. Nadie conoce ese lugar como él. Era. ¿Qué dice? Que dónde se habrá metido Nano. Parece que cuando llegue se va a armar una podrida. Ahí está. Hola. Bueno. Concluido el episodio. Listo. ¿Qué dice? Que te encargues de la nena, ¿eh? Y no le sueltes la mano. Yo. Bueno, sí. Tranquila. Sí, estaba... De nada. No, te está agradeciendo. Dice que eres un insensible de porquería. Yo, pero ¿por qué un insensible? Estábamos esperando a la nena y que tú no la traías. Bueno, pero está bien, pero... Nos entretuvimos, le estuve mostrando el escenario y... Bueno, en realidad nos quedamos jugando con Poroto. ¿Quién es Poroto? Poroto es un lobito marino, es mi mascota, un atorrante de primera. Pero... Dice que no te quiere ver más en toda su vida. Sí, el resto ya lo entendí, Fiorella. Permiso.
Venga, venga, sí, venga. Marcito. Hola. ¿Cómo le va, doctor? Puede dejarnos solos. ¿No hay paz? Ay, papi, no, por favor. Te pido, por favor, que te vayas a tu cuarto. Ufa. Creo que tenemos algunas cosas que aclarar, ¿no te parece? Muchas. ¿Pero por qué tuviste que meterte en todo esto? Porque me llamaron, Silvio. Ah, claro. Al señor lo llamaron. Bueno, si no me crees, es tu problema. A mí me llamaron para colaborar con la búsqueda de esa chiquita. Además, no te preocupes que mi intención no es robarte a Camila. Lo dudo, Manuel, lo dudo. ¿Cómo quieres que te lo demuestre? A ver. Borrándote. Desapareciendo. No quiero que la molestes más. Mil veces te lo he pedido. Mil veces. Quiero que esta sea la última vez. La última vez que tenga que pedírtelo. Te sorprendió mi llamado, ¿no? Sí. Bueno, dígame. Necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Uh-huh. Bueno, te dirá. Siéntate. Tenemos que juntar a Nano y Camila. No es posible que sigan distanciados. Esos dos nacieron para estar juntos, ¿no te parece? No, discúlpeme, pero no sé qué quiere decir, no lo entiendo. Tendré que practicar más tus ejercicios. Se fue. Se mudó. ¿Qué? ¿Que no cree, dice que? No, que no le cree. Sí. Rosario se mudó hoy a la casa de su padre. Pero Nano no se mudó. Sigue aquí. ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? No es nada. No es nada, señor. Bueno, eso son los disgustos, nada más. Llamo a un médico, Encarnación, ¿por qué no? No, médico, no. Yo me encargo. Vamos, galleguita. Vamos a acostarnos. Muy bien, señor, gracias. Cualquier cosa me avisa, Gotardo. Sí, señor. Me enteré que te quedaste viudito. ¿Viudito? Sí. Tu mujer se fue a vivir a la casa del papi. Te abandonó. Al final lo hizo. Mejor. Así tengo un motivo para consolarte. Te agradezco mucho, Maggie, pero no quiero tu consuelo. Un poquito de queso. La forma de explicar.